Muy buenas tardes, iglesia. Come on, church, let's stand and let's worship God today. Vamos, canta conmigo. Mi vergüenza es el culto. Vamos, y yo buscaba. Yo buscaba salvador. Más tu perdón. Más tu perdón. Me libera.
Así es, Padre, tú eres fiel. Tú eres fiel. Vamos ahí donde estás, dile, tú eres fiel. Y si te tengo a ti, yo tengo todo. Vamos, y si te tengo a ti, yo tengo todo. Y sé que tu presencia está aquí con nosotros. Y tú te vas a mover en mi corazón mientras yo te adoro. Así es, Padre. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Tú nuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh,
un momento. I want you to take a moment, church. Abre tus ojos y mira a tu alrededor. Mira todos los asientos vacíos. Quizás conoces a alguien. Quizás has estado orando por alguien que necesita a Jesús en su vida. Y no creo que hemos cumplido un año aquí. En febrero cumplimos un año aquí. Nos estábamos reuniendo en otro espacio más pequeño. Pero cuando nos vamos a ese espacio por X razón, no cabemos. Tenemos que agregar muchas sillas. Y luego cuando estamos aquí, a veces se siente como que, wow, vacío. Se siente un poco incómodo, ¿no? A veces. Pero no quiero hacer iglesia estando cómoda. Jesús no nos dio el evangelio para estar cómodos. Alcanzar a las almas no es el trabajo de Pastor Zain. No es solamente su responsabilidad. También es de nosotros. También es mía. Es tuya. Entonces, esta canción que vamos a cantar, más al final, habla de avivamiento. Y que Dios está sanando esta tierra. Dios está sanando este lugar. Y mientras cantamos esas palabras, quiero que tú pienses en una persona. Piensa en una persona ahorita, iglesia. Le voy a dar un momento. Por lo menos una. Yo sé que conoces a una persona. Quizás es un familiar. Quizás es un amigo, amiga. Quizás es un compañero de tu trabajo. Pero tú, Dios te ha puesto esa persona en tu mente por una razón. Y no sé cómo decirlo en inglés, en español, pero en inglés. It's not fair that we keep Jesus for ourselves. No es justo que nosotros nos quedemos con Jesús por nosotros mismos. Dios quiere que compartimos su amor con todas las personas que conocemos. Entonces, mientras cantamos esta canción, quiero que tú pongas a esa persona en tu mente y declara que Dios te va a usar para alcanzar a esa persona. Porque yo quiero ver a todo este lugar lleno con almas como tú y yo hoy, levantando sus manos y adorando a Dios juntos. Entonces, si estás conmigo, iglesia, levanta tus manos. Te vamos a adorar, Dios, en esta tarde más. Pero mientras te adoramos, nos queremos poner en la brecha. We want to stand in the gap entre nosotros y esa persona. Y vamos a declarar que tú vas a traer salvación a esa vida, a esa alma. Vas a traer restauración. Vas a traer aliento. Vas a traer sanidad. Gracias, Padre. Te adoramos en esta tarde.
hecho antes. Ahora es el momento, iglesia, avivamiento. Espíritu Santo, fuego, vamos y cura esta iglesia. Con tu poder, tú has hecho antes. Con todo tu corazón, avivamiento. Como quieres que lo haga, ven con poder en mi familia, ven con poder, oh, ven con poder, ven con poder. Así es, Padre, así es, Padre. Declaramos que tú vienes con poder. Declaramos que tú estás obrando. Tú estás obrando en la vida de esa persona que has puesto en mi corazón. Y como iglesia, queremos ver a este lugar lleno con personas restauradas, con personas que te adoran con todo su corazón. Gracias, Padre, por este tiempo de adoración. Vamos, iglesia, si estás agradecido, dale un fuerte aplauso en este lugar. Una vez más, muy bienvenidos a Iglesia Betania. Once again, welcome to Iglesia Betania. Esta es tu casa. This is your house. Hay personas a tu alrededor. There's people around you. ¿Por qué no sales de tu lugar? Why don't you get out of your seat? Busca a alguien que no conoces. Find someone you don't know. Dile, esta es tu casa. This is your house. Eres bienvenido. You are welcome. Y luego invítales a tomar asiento. Kids can go to their class. Today for me it's a privilege. We invited one of my friends from Veracruz, Mexico, who's going to share a word with us. If you can come, Diego Rossi, my friend. Muchas gracias, pero hacemos todos los amigos.
Our wives met first at a women's retreat. And when they became friends, my wife came back. She's like, you have to be his friend. No importa. It's a privilege to have you here. He's a pastor at Revival Church in Veracruz, Mexico. So welcome him. Gracias. Estoy muy feliz de estar con ustedes hoy acá. Pero también estoy muy emocionado, porque creo que esta palabra nos va a desafiar. La fe viene por el oír. ¿Por oír qué? Si la fe viene por el oír, la preocupación también viene por el oír. El miedo también viene por el oír. La pregunta es, ¿qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿A alguien estás escuchando? Y hoy vamos a hablar de fe. La Biblia habla de fe. Y no sé qué estás viviendo hoy, pero sé que tu fe va a ser desafiada. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios sobrenatural. Algunos han visto obrar a Dios y otros no. ¿Por qué no? Por la fe. Así que quiero pedirte que vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y con mucho respeto, quiero pedirte que pongas tu mano en tu pecho. Y esto significa que estamos de acuerdo. Y quiero que digas esta oración conmigo. Es una oración guiada. Di conmigo, Señor, vamos en voz audible, Señor, ayúdame a escuchar tu palabra y a obedecerla. Hoy, saca de mí todo aquello que no me impide escuchar tu voz o que no me impide escuchar lo que tú sueñas para mí. Acepto el desafío, camino por fe y te pido. Tú sabes lo que estoy viviendo. Diego no lo sabe, pero tú sí lo sabes. Habla mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles que estoy muy contento porque Pastor Zain es alguien que me ha inspirado mucho también. Sé que es un desafío de fe lo que están haciendo. Nosotros estamos en Veracruz, México. We're in Veracruz, México. Yo soy colombiano. I am Colombian. A lo largo de mi vida he viajado alrededor del mundo llevando tiempos de adoración. A lot of my life I've been worshiping all over the world. Cuando vaya a su casa, when I go to your house, chismoseme. Hey, you can tell me all the gossip. Ponga en YouTube mi nombre. You can go to YouTube. Diego Rossi. Or you can look up his name, Diego y ahí va a encontrar cantidad de adoración. And you will find a lot of worship. Predicaciones. Sermons. Así que Dios nos ha dado el privilegio de estar haciendo esto por muchos años. God has given me the privilege of doing this for years. Y al ver a lo que Dios está haciendo aquí en Betania, and seeing what God is doing here in Betania, me emociona. Makes me excited. Porque Dios, because God, le encantan, le gustan, loves los principios pequeños. Small beginnings. Así que usted está en el lugar indicado. So you're in the right place. Hace 7 años mi esposa y mi hijo menor, 7 years ago, my son and my youngest son, guiados por una palabra, we were guided by a word, dejamos Colombia, nuestro país, we left our country of Colombia, y nos movimos a México, and we moved to Mexico, sin conocer a nadie, without knowing, sin familia, anybody, without family, sin amigos, without friends, solo con una palabra. Just by a word. Y hoy, and today, Dios te va a dar una palabra. God will give you a word. Eso es suficiente. That's enough. Y quiero hoy enseñarte, I want to teach you, que aunque parece imposible, that even though it looks impossible, tienes que confiar. You have to trust. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale, aunque parece imposible, look to the person on your side and say, even though tienes que confiar. You have to trust. Ahora, ¿quién necesita un milagro aquí, de verdad? Who needs a miracle, truly? Levante la mano el que está esperando que Dios haga algo en su vida. How many o en su familia. Or in your family. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Let's do an exercise. Porque lo veo como tímido. I see you a little held back. Si el que necesita un milagro grande, miracle, cuando yo pregunte, ask, va a levantar una mano. We'll lift up one hand. El que necesita un milagro gigante, the one who needs a huge miracle, va a levantar dos manos. Lift up both hands. El que necesita un milagro extraordinario, somebody who needs an extraordinary miracle, yo necesito un milagro extraordinario. I need an extraordinary va a levantar miracle. Las dos manos y va a levantar los pies. Lift up two hands and one foot.
De eso se trata la fe. That's what faith is es ridícula. It's ridiculous. Entonces yo le voy a preguntar. So I'm gonna ask you, no, no se enoje. Don't get mad. La fe funciona así. This is how faith works. La fe es como parece ridículo. Faith looks ridiculous. Pero no es ridículo para los que no viven bajo la fe. But it's ridiculous to those that don't live in faith. Entonces yo le voy a preguntar, ¿cuánto necesitan un milagro? So I'm gonna ask, how many need a miracle? Entonces usted ya sabe. And then you know. Dependiendo del milagro, depending on the miracle, usted levanta una mano, one, lift up one hand, dos manos, two hands, o manos y pies. Or hand and two hands and a foot. Es el primer acto de fe hoy. This is the first act of faith today. ¿Okay? Okay. ¿Está conmigo? Are you with me? Dígame conmigo, amén. Say with amen. Así con ganas, como si el pastor no va a invitar a comer a todos después. Diga amén. Say amen. Like the pastor, mire, así se puede. Okay. ¿Cuántos necesitan un milagro aquí en casa hoy? How many need a miracle today? Oh, Dios, mira, hay mucho trabajo hoy. There's a lot of work to do. Y quiero enseñarte que aunque parece imposible, I want to teach you, and it looks impossible, tienes que confiar. You gotta trust. Tienes que poner tu confianza en Dios. You have to put your trust in God. El salmista dijo en el Salmo 119, 49, in Psalm 119, verse 49, acuérdate, remember, de la palabra que me diste. The word you gave me. Ella es mi consuelo en la aflicción. That's my consolation. Esa palabra, hey, that word me da vida. Gives me life. Ahora, cuando tú le pides algo a Dios, when you ask God something, cuando tú le pides a Dios una casa, when you ask him for a home, cuando tú le pides a Dios un auto, when you ask him for a car, ¿qué te da Dios? What does God give you? ¿Una casa? A house? ¿Un carro? A car? No. No. Bíblicamente, biblically, Dios te da una palabra. God gives you a word. Así funciona. That's how it works. Pídele a Dios lo que quieras. Ask God what you want. Señor, quiero un nuevo trabajo. Lord, I want a new job. Quiero casarme. I want to get married. Quiero ser sano. I want to be healed. Según la Biblia, according to the Bible, Dios no te da lo que tú le pides. God does not give you what Dios you te ask. Da una palabra. He gives you a word. Abraham quería tener un hijo. ¿Y qué le dio Dios? Abraham wanted to have a son. What did God give him? ¿Una qué? He gave him a Moisés quería word. Libertar una nación. ¿Y qué le dio Dios? Moses wanted to liberate a country. What did he give him? Una palabra. Cada word. Hombre de la Biblia recibió. Every man in the Bible received. ¿Qué recibió? Dígalo. What, say it. No lo oigo. ¿Qué recibió? What ¿qué? Did he receive? Say it. Una palabra. A word. Ahora, la pregunta es, the question is, ¿por qué en ellos se cumple la palabra? Why is it that they ¿por qué en mí that? No se cumple la palabra? Why is it not done through me? Ah, porque hay una gran diferencia. Because there's a big difference. Ellos no solo vinieron al auditorio, they didn't just come to the auditorium, tomaron la palabra, took the word, y dijeron, ¡ay, qué linda palabra! And then just say, oh, what a wonderful word. Vino un colombiano, a Colombian came, nos contó una palabra gave us a espectacular. Wonderful word, amazing word. Ellos no solo escucharon la palabra, they didn't just hear it. Ellos caminaron sobre la palabra. They began to walk. Y esa es la diferencia. And that's the difference. Usted puede recibir muchas palabras. You can receive a lot of words. Pero si usted no camina sobre lo que Dios le dice, but if you don't walk in what usted nunca va a ver you, nada. You're not gonna see anything. Así que cuando tú le pides algo a Dios, so when you ask God, Dios te da una palabra. God will give you a word. Pero Dios ya hizo su parte. But God already did his part. Ahora tienes que hacer tú la tuya. Now you have to do tienes yours. Que caminar. You have to estás walk. Orando por un milagro. You're praying for a miracle. Estás esperando que Dios haga algo. You're waiting for God to do something. Dios te dio una palabra. God gave you a word. ¿Cuándo vas a empezar a caminar? When are you going to start to walk? ¿Qué esperas? What are you waiting ¿que Dios te empuje? For God to push you? No va a pasar eso. God, that's not going to happen. Camina. Walk. Dios le dice a Abraham, God tells Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Leave your country, a la tierra go to the where, que yo te mostraré. I'm going to show you. Esa es la cosa más absurda. That's the most absurd en ese thing. Tiempo, in that time, Dios no se había revelado a nadie antes. God had not revealed himself no, hay un, no hay un libro que diga cómo funciona Dios. There's not a book that says how does God work. Muchas, yo creo que muchos demonios o dioses falsos, demonios se aparecían a personas. Yeah, I think there was demons and other stuff that appeared and they say God is false. ¿Cuál era la diferencia que Abraham le creyera a Dios, al Dios verdadero? What is the difference that God, ahora, Abraham was able to trust God? No me imagino a Abraham diciéndole a su esposa, mi amor, Abraham didn't say se me apareció Dios. Love, God ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? No, él me dice que es el Dios verdadero. He tells me he's the true God. ¿Y qué te dice? And what does he say? Que nos vayamos. For us to leave. Bueno, okay, nos vamos. ¿A dónde? Okay, where are we going? No me dijo. He didn't say. Me dijo que salga. He said to leave. Pero ¿a dónde nos vamos? But where are we o sea, going? Yo le di, yo le digo a mi mujer que me voy a ir a un lugar. That I'm gonna go somewhere. Y me dice, ¿a dónde? And she says, where? No se va a ir conmigo a no ser que yo le diga, ¿a dónde vamos? She won't go with me unless I tell her where we're going. Pero Abraham, but Abraham caminó walked sin ver. Without seeing. Primero cree. Believe. Y luego sucede el milagro. And then the miracle. Dios le dice a Abraham, God tells Abraham, a la tierra que yo te mostraré. The place where I'm ni siquiera show se la había mostrado. He hasn't even shown it to him. Y nosotros queremos ver todo. And we want to see everything. Para que sucedan las cosas. For it to happen. No funciona así. Does not happen like that. Primero cree. First believe. Dios hace las cosas. God does the miracles. Entonces, hoy tienes que estar aferrado a esta palabra en tu vida. You need to be grabbing onto this word today. El salmista dijo, acuérdate de lo que me dijiste. Psalmist says, remember to what you told me. Pero el problema but the problem es que is, hemos puesto nuestra confianza we put our trust en una palabra,
faith in the word. Sí, pero de la persona equivocada. But the wrong person. El doctor cambia de parecer. The doctor. El licenciado, el abogado cambia de parecer. The attorney. El jefe cambia de parecer. Your boss. Cambia. El pastor cambia de parecer, cambia de palabra. Pastor changes, anything, all those can change. Pero su palabra permanece para siempre. But his word is forever. Si tú estás esperando en su palabra, if you're waiting in his word, nadie que espera en él es avergonzado. Nobody that waits in him will de be eso se trata. That's what it's about. Diga conmigo, aunque parezca imposible, say with me, even though it seems impossible, respire profundo. Say it, breathe in, suéltelo. Let it out. Diga, confío. Say, I trust. Nuevamente diga, aunque parezca imposible. Say, even though it looks impossible, respire profundo. Breathe in. Respire, que no estamos haciendo nada malo. Breathe. Usted me mira como... You're looking at me like, what is this guy? Diga, confía. Say, I trust. Tienes que aprender a confiar. You have to. Le has trust. Confiado a todo el mundo. You've trusted in menos a Dios. Except God. Ah, el médico dice, tómate esta pastilla por 7 días. The doctor says, take this for 7 days. No conozco el primero que diga. And I don't know anybody who says, ay, doctor, yo me la quiero tomar por 3. I'm just gonna take it for no, 3 days. Se la toma como el doctor le dice. You take it how the doctor says. Dios te dice algo. God tells you something. Y estás esperando que venga un ángel y te confirme. And you're waiting for an angel to come. No funciona así. It doesn't work. Eso like se llama that. Religiosidad. That's religious. La fe the faith, funciona faith cuando caminas works sobre la palabra que Dios te dijo. When you start walking Abraham no it pidió una confirmación. Abraham didn't ask for confirmation. Abraham no dijo, ok, si quieres que me vaya a otro lugar, say, if you want me to go somewhere else, que llueva fuego del cielo. Let fire fall. Por from eso the sky. La Biblia dice que le fue contado por justicia porque creyó sin ver nada. Si estás anything esperando ver para creer, you're waiting to see, to believe, nunca vas a ver nada. You're not gonna see anything. Pero si crees, but if you believe, el Dios in God, a quien he servido toda mi vida, who you've served, se aparecerá en tu camino will show up, y abrirá las puertas que tienes que abrir. And he will open doors. Tú decides si le sigues rogando a tu jefe. You keep, you know, asking your boss. Tú decides si sigues luchando con el abogado. Maybe you keep, with that attorney. O tú decides si le crees a Dios. Or you decide to believe in God. Porque Dios, because God, es capaz de mover a quien sea. Is able to move anything. El Dios todopoderoso, el de la Biblia, the all-powerful God from the Bible, no solo sana dolores de cabeza. He doesn't just heal headaches. Él es el Dios de lo imposible. He is the God of impossible. Ahora te quiero enseñar 3 cosas. I want to show you 3 things. Si vas a aplaudir, apláudele fuerte a Jesús. Clap, give it, vamos. To the Lord. Let's go. 3 cosas quiero enseñarte. 3 things I want to show you. Para que cuando todo parece imposible, that when everything seems impossible, tú sigas agarrado de la palabra. You keep on holding on to y the word. Confíes. And trust. Iglesia Betania. Church. Aunque todo parece el contrario, even though everything's contrary, sigan agarrados a la palabra. Keep grabbing on the confíen. The word. Trust. Dios sigue al control. God is still in control. Él no se ha quedado dormido. He's not asleep. Él sabe lo que está haciendo. He knows what he's doing. Quiero contarles una historia. I want to tell you a story. Es una historia que me gusta mucho. It's one of my... Estoy escribiendo un libro. I'm writing a book. Ya tengo firmado un contrato con una distribuidora. I have a contract signed with a distributor. Y creo que va a ser una bendición este libro. And I think it's going to be a blessing. El único problema, the only problem, es que se me borró. It's that it's all erased. Ya lo tenía, me faltan 2 capítulos. I had 2 chapters left. Y se me borró. Erased. Me enojé. I was mad. Peleé conmigo. I was fighting within myself. Porque no lo había salvado en el iCloud. Because I didn't save it to the cloud. No, y no fue fácil. It wasn't easy. Y se lo entregué al Señor. And I gave it to the Lord. Y hace como, eso me pasó hace 2 años, casi 3 años. That was almost 3 years ago. Y hace como 6 meses volví a empezar a escribirlo. And 6 months ago I started to write it again. Y es un libro de testimonios y de fe. It's a book of testimonies. Y este testimonio, que esta historia que les voy a contar, and the story that I'm going to tell you, está en este libro que estoy escribiendo. It will be in this book that I'm writing. Mi esposa tenía 8 meses y medio de embarazo. My wife was 8.5 months pregnant. Nos habían enviado un dinero para comprar unos boletos aéreos. And they sent us some money to buy airline tickets. Antes de ser pastor, before becoming pastor, viajaba 48 fines de semana al año. I would travel 48 weekends a year. Llevando tiempos de administración. I was just doing ministry. Desde la Argentina, from Argentina, Estados Unidos, US, Europa, Europe, Israel, Israel, muchos lugares. A lot of places. Y la gente nos enviaba el dinero para comprar nuestros boletos aéreos. Así que nos enviaron el dinero para unos boletos para Perú. Pero en vez de enviarlo a la agencia de viajes, se lo enviaron a la cuenta de mi esposa. Y mi esposa tenía 8 meses y medio de embarazo. Ella estaba enojada. Ella sentía que yo era el culpable. She said it was my fault. Y yo era el culpable porque yo la había embarazado. And it was my fault, yeah, because I got her pregnant. Y, pero ellas, en ese momento, las mujeres están en estrés. In those moments, women are in stress. Y le dije, baby, vamos a tener que ir al banco. I said, babe, we're gonna have to go to the bank. Sacar el dinero y llevarlo a la agencia de viajes. And take it to the travel agency. Iba enojada. She was mad. Con su panza grande. With her big belly.
Y así que es cuando se monta el auto, when she got in the car, yo voy manejando, I'm driving, y me dice ella, and she says, ¿qué quieres comer hoy? What do you want to eat today? Le dije, cuando una mujer le pregunte a usted qué quiere, when a woman asks you, what do you want, esto es un principio que le voy a enseñar. This is a principle I'm going to show you. Usted pregunte qué opciones hay. Ask for what options are there. Redúzcalo. Reduce it. Entonces yo le dije, ¿qué se puede? I asked her, what can we eat? Ella me dijo, ¿pastas o carne? She said, pasta or meat? Yo dije, pues hemos comido muchas pastas. I said, we've eaten a lot of pasta. ¿Qué tal si comemos carne? What do we eat meat? Ella me dijo, vamos a comer pastas. We're gonna eat pasta. Sí, ¿para qué pregunto si no puedo decidir? Why did you ask you? Pero con su esposa embarazada, but with your pregnant wife, si usted quiere vivir, if you want to live, no se quiere ir a la vida eterna todavía, if you don't want to go to the heavenly life, guarde silencio. So stay quiet. Entonces yo iba manejando. So I was driving. Yo decía por dentro, ¿para qué me pregunta? And I was just within me. Si no puedo decidir. If I can't even decide. Pero mi cordura me decía, tienes que vivir. But I just kept saying, yo me quedaba callado. I was just quiet. Llegamos al sitio, al súper. We got there to the market. Y le digo a mi esposa, carne. Meat. Solo sonríe. She smiled. Va y compra 2.5 kilos de pastas. And she buys 2.5 pounds of just pasta. Somos dos personas. Or, it's just two people. Yo la miro a ella y quiero decirle, ¿qué estás haciendo? And I ask her, what are you doing? Pero recuerde, yo no quiero irme a la vida eterna todavía. And I just remember, I don't yo me quedé callado. I just stayed quiet. Me monto al auto. I get in the car. Cuando llegamos al banco, we hay una fila enorme. There's a long line. Mi esposa, yo tenía que ir a un evento de pastores al que tenía que ministrar. I had to go to a pastor's event that I had to y go le dije, llamo a mi suegro para que venga alone. Y te busque y saquen el dinero y lo lleven. I'll call my father alone to come, go get the money and take it to where it needs to go. Le doy un beso, me despido. Y mi esposa saca el dinero, my wife takes out the money, se monta la camioneta de mi suegro. Esto es en Colombia, donde vivíamos antes. In Colombia, where we lived before. Y de repente, all of a sudden, cuando están por llegar al sitio donde tienen que dar el dinero, mi suegro se estaciona para ver la dirección bien. My father-in-law parks to see the directions well. Mi esposa baja el vidrio. My wife puts down the window. Y cuando se da cuenta, and when she realizes, hay un chico de 16 años que le pone un revólver en la cabeza. There's a guy who's 16 years old puts a revolver to her head. Y le dice, entrégame el dinero. And says, give me the money. Te vimos salir del banco. We saw you get out of the bank. No te hagas matar. We don't want to kill you. Entrégame el dinero. Give me the money. Entonces mi esposa empieza a forcejear con el muchacho. My wife starts to struggle with the guy. Pero cuando ella siente que le va a disparar, when she feels that he's about to shoot, ella suelta su bolso, she lets go con el dinero, with con the sus money, cosas. With her things. El chico toma la bolsa, the guy takes the se monta la moto de su cómplice, gets onto the motorcycle with his y huye. Partner and leaves. Mi esposa me llama llorando. My wife calls me crying. Y me dice, mi amor, nos robaron. She says, love, they've stolen everything. Yo le dije, ¿estás bien? She said, are you okay? Me dice, sí, pero se says, llevaron el dinero. Le dije, ¿el dinero de los boletos? The money for the airline tickets? Me dijo, sí. She said, yes. Le dije, no, es mucho dinero. I said, no, that's a lot. Y era of money. Mucho dinero. It was a lot of money. Eran boletos para 8 personas. It was the airline tickets for 8 people. Así que yo voy manejando rápido y llego donde ella está. I rush over to where she's at. Y cuando llego, and when I get there, está en la carretera, she's on the road, sentada en una silla, sitting on the chair, que los policías le tienen, le trajeron, police officers brought for y her, le están echando aire. And they're putting air, tienen miedo de que el bebé nazca. They're scared that she might give birth right mi esposa there. Me abraza. My wife hugs me. Y yo le digo lo que todo hombre le dice a su esposa en los momentos difíciles. Todo va a estar bien. Y por dentro digo, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Pero digo, mi amor, no te preocupes. Lo importante es que estás bien. El policía me dice, señor Rossi, creemos saber dónde están los ladrones. Si usted se viene con nosotros en la patrulla, la policía, podemos identificarlos. Porque su esposa no puede montarse en ese estado a la patrulla. Ok, le digo, está bien. Firmo, entonces firmo como un papel que dice que firmo un papel. I signed a document saying, okay, let's go. Entonces mi esposa, antes de irme con la policía, before I left with the police officers, mi esposa me da la playera, me da la camisa, my wife pulls me on my shirt, me abraza, she hugs me, y me dice, antes de que te vayas, she says, before you leave, quiero decirte algo. I want to tell you something. Ahora que me acuerdo, now that I remember, en la bolsa, in the bag, no iba el dinero, the money wasn't in there. Iban las pastas. It was the pasta. The 2 kilos of pasta. Y yo, ¿qué? And I said, what? Me dice, sí. Yes. En el bolso. In the bag. Que se llevó el ladrón. That the thief took. No iba el dinero. The money was not in there. Iban las pastas. It was just the pasta. El policía me pregunta, señor Rossi, ¿nos vamos? And he said, señor Rossi, we're going to go. Yo le dije, no. I said, no. Van a comer pasta hoy ellos. They're going to eat pasta today.
Yo hubiera sabido, les hubiera echado carne molida o algo así. Lo primero que quiero enseñarte hoy es, aprende a ver como Dios ve. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. ¿Sabes qué significa esto? Que los planes de Dios superan los tuyos. Pero tú estás tan ensañado, tan aferrado a tus planes, que no has visto los de Dios. ¿Usted se imagina donde yo me pongo a pelear con mi esposa por pastas? Ahora, cuando ella sale del súper, echó las pastas en su bolsa. Cuando ella recibe el dinero en el banco, mete el dinero en la bolsa. Los ladrones la vieron metiendo el dinero en la bolsa. Cuando ella se monta a la camioneta de mi suegro, saca lo primero que tiene encima, que es lo que está arriba, que es el dinero, lo pone en los pies. Cuando los ladrones toman la bolsa, no miraron qué había. Pesaba. No era el dinero, era las pastas. Aprende a ver como Dios ve. Learn to see how God sees. Dios tiene planes. God has plans. Dios sabe lo que está haciendo. God knows what he's doing. Quizás tú digas hoy, pero mi hijo está perdido. Maybe you say my son is lost. No está perdido. Not lost. Dios tiene planes. God has plans. Él sabe lo que está haciendo. He knows what he's doing. Tú puedes decir, es que mi estatus o mi situación está perdida. You might say my status is just lost. Mi futuro está perdido. My future's lost. Alguien me dijo, hasta que no entre un... Y me nombró un partido político. Somebody said, until a certain, you know, certain party goes into power. Mi estatus migratorio no puede ser cambiado. My status with immigration will not change. Y yo le dije, ¿cuántos años llevas esperando eso? I told him, how many years you waiting? Me dijo como 15. He said like 15. Le dije, seguirás atado a tus palabras. You will still be bound to your words. Porque estás diciendo because que la única forma como puedes arreglar tu estatus that the only way you can get your es cuando una persona de cierto partido entre. Is when a certain party goes into power. ¿Acaso Dios no está por encima de esa persona? Is it God on top of that? Y el problema es que nosotros queremos llevar a Dios por un camino. And the problem is we want to take God to a certain way. Y hoy vine hasta aquí para decirte de Dios, aprende a ver. Learn to see. Como Dios ve. How God sees. No te tires a la derrota antes de la batalla. Don't say it's over before it's actually over. No entregues tu espada antes de ir a la guerra. Don't throw in your sword before Dios going to war. Está preparando algo. God is preparing tus something. Hijos le pertenecen a Dios. Your children tu are matrimonio God's. Le pertenece a your Dios. Marriage is God's. Tu casa le pertenece a Dios. Your house is God's. Tu salud le pertenece a Dios. Your health is God's. Este es el evangelio que Jesús predica. This is the, what the, vengan Jesus a mí todos preaches. Los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Come all to me who are weary. Él dijo, les tengo buenas noticias. I give you good news. Esta vida no se compara nada a la vida. La vida eterna es increíble. It's incredible. No se estresen por esta vida. Don't get stressed over this life. Mis planes para ustedes son mucho mejor. My plans are much greater. Aprenda a ver como Dios ve. Learn to see how God sees. Aprenda a ver como Dios ve. Learn to see how God sees. ¿Alguien está recibiendo esto de Dios para su vida? Diga conmigo, amén, con todas sus fuerzas. Amen. Amén. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Ahora, esto que le estoy enseñando ha tomado tiempo entenderlo en nuestra vida. En alguna otra ocasión, que Dios nos dé la oportunidad, le voy a estar contando cómo salimos de Colombia por una palabra y nos fuimos a México a hacer iglesia. Tenemos 6 años haciendo iglesia. Y hoy tenemos cientos de personas entrando a nuestros auditorios, a nuestro auditorio todas las semanas. No conocíamos a nadie. Porque aunque parece imposible, tienes que confiar. Porque tienes que aprender a ver cómo Dios ve. Ahora, lo segundo que quiero enseñarle, y esto es muy práctico, trato de ser muy práctico en mis enseñanzas, porque a veces las personas dicen, pues estuvo muy bonito el griego y el hebreo, pero ¿qué hago con los problemas que tengo? Y lo que quiero hoy es que puedas tomar esta palabra y la vivas en tu vida. Lo segundo es, ten paz en medio de la tormenta. In the middle of the storm. ¿Cuántos escucharon esta canción? Levanten la mano. How many heard this? Puedes tener, ¿ha escuchado? Paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. ¿Y qué dice? Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará.
tus pasos. ¿Y cómo termina diciendo? Ten paz. ¿En dónde? Have peace in the middle of the storm. Pero tener paz en medio de la tormenta. But to have peace in the middle of the storm. No es decir, tengo paz, tengo paz, tengo paz. Say, I got peace, I got peace. Si usted no me recibe, pastor, me voy a volver a fumar otra vez. If you don't take me, pastor, I'm gonna go back to smoking. Si usted no me da una cita, no sé qué voy a hacer con mi vida. If you don't give me a time or a date, I don't know what I'm gonna do with my life. Tener paz en medio de la tormenta es tener la capacidad de depender de Dios. Ahora, mire este versículo. Look at this verse. Lucas 12:25. Luke 12:25. Dice, ¿quién de ustedes, it says, who of you, por con afanarse, podrá añadir a su estatura 50 centímetros? Who can add to your stature? ¿Ha escuchado que los papás dicen, siéntese que no va a crecer más? Have you heard parents say, sit down, you're not going to grow anymore? ¿Quién estresándose logra algo diferente a enfermarse? Who can, under stress, can get to where they want to get? Gastritis. Gastritis. Colitis. Colitis. Diabetes. Diabetes. Hipertensión. And, hypertension. Son fruto. Are all fruits. De poner nuestra confianza. Of putting our trust. En nuestras fuerzas. In our strength. Suena fuerte, ¿verdad? That sounds hard, right? No es el diablo el que nos enferma. That's not the devil who gets us. Somos sick. Nosotros. Sometimes it's us. Cuando en vez de comernos una dona, instead of eating a donut, nos comemos 10 de la ansiedad. We eat 10 because we're lo so digo anxious. Por testimonio propio. I say it because it's my own testimony. Somos nosotros. It's us. Por eso Jesús dijo, that's what Jesus said. ¿Quién de ustedes, who of you, afanándose, grabbing hold, logra algo? We'll be able to get some, y tenemos en nuestras iglesias churches, personas que se afanan más y confían menos. Porque nos encanta tener todo bajo control. We love to have everything under control. Me incluyo. And I include myself. Levante la mano que le gusta tener todo bajo control. Lift up your hand if you love to have the control. Ay, no sé. Usted se pone feliz cuando las cosas se le salen de control. Everybody's happy when everything's under control. Tenemos que aprender a soltar el control. To let go. Ahora, le cuento otro testimonio. And I want to share with you one testimony. Bueno, cuando llega a su casa, when you get home, busque testimonio Diego Rossi. Look up testimony Diego Rossi. Para que pueda ver la historia antes de lo que le estoy contando. So you can see the story before what I'm about to tell. Porque you. El tiempo no me deja. Because I don't have enough time. Ese reloj corre. That clock keeps running. Entonces, quiero que leamos. Okay, voy a contarles una historia bien particular. I'm going to tell you just a quick story. Y es mi mamá. My mom, siempre una mujer de fe. I was a woman of faith. Ella me enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas. Taught me to trust in God and love God. Pero cuando yo tenía 16 años, when I was 16, mi papá se fue de la casa. My dad left the house. Y vivimos una crisis muy difícil. And we went through a terrible crisis. Mi mamá se mantuvo buscando a Dios. My mom kept seeking God. Y yo recuerdo, and I remember, que ella nos dijo, that she told us, cuando mi papá se fue de la casa, when my dad left, a partir de ahora hay dos opciones en esta casa, señores. You now have two options in this house. Nosotros somos tres hombres. We are three guys. Yo tenía 16. I was 16. Mi otro hermano tenía 13. My other brother was 13. Y el otro tenía 6. And the other one was 6 years old. Le dijimos, bueno, mamá, ¿cuáles son las opciones? And we said, mom, what are the options? Dijo, primera opción. Option number one. Sacó la Biblia grande que nos hacía leer. She took out the big Bible she made us read. Y la puso de este lado. She put it on this side. Y con nosotros enfrente. And with us inside. Ustedes van a servir a Dios. You're going to serve God. Okay, ¿cuál es la segunda opción? No, what's the second option? Sacó la tabla gigante. She took out a big, con la que nos corregía. Big paddle that she la pone de este lado y dice, segunda opción. Second option. Ustedes van a servir a Dios. You're going to serve God. ¿Qué quieren hacer? What do you want to do? Y empezamos a cantar todos. Heme aquí. And we began to sing, here yo I iré. I will go. Señor. Hoy estoy aquí parado. I am here standing. Porque mi mamá me dijo, tú naciste para servir a Dios. Said you were born to serve God. Ella, yo jugaba a ser, yo quería ser médico. I wanted to be a doctor. Me gané una beca para estudiar medicina en Cuba. I had received a scholarship. Tuve uno de los mejores, el mejor puntaje en mi ciudad. I had the best GPA in my city. Y yo jugaba a ser médico desde niño. And I pretended to be a doctor since I was mi mamá kidding. Me compró un estetoscopio. My mom bought me a stethoscope.
Y yo con el estetoscopio me ponía a escuchar las conversaciones de los vecinos. And I began with that stethoscope listening to the neighbors. Y yo decía, yo voy a ser médico. And I told them I'm going to be a doctor. Y mi mamá decía, sí, sí, sí. My mom said, yes, me ponía la mano en la cabeza y me decía, tú serás un profeta a las naciones. And she said, you're going to be a servir a Dios. You're going to serve God. Mami, pero yo voy a ser médico. Sí, hijo, tú vas a ser médico. Said, yeah, you're going to be a doctor. Señor, va a ser un pastor a las naciones. He's going to be a pastor. Mírenme hoy. And look at me now. El poder de una mamá mom, que entiende el valor de orar. Ahora, en medio de la crisis que mi mamá vivía, crisis, no tenía comida, no tenía agua, no tenía luz. Water, fue muy difícil, muy complicado. Y entonces mamá, yo vivía en otra ciudad. Me fui a los 16 años de mi casa. Empecé a servir en una iglesia, lavando baños. Cleaning bathrooms. Y yo quería bendecir a mi mami. And I wanted to bless my mom. Quería mandarle un mercado a mi mamá. I wanted to just send her groceries. Entonces traje a mis dos hermanos, so I brought my two brothers, a pequeños, a mi ciudad donde vivía ahora. Little brothers where we live now. Los llevé al cine, took them to, a disfrutar. To the movies. Y luego fui a comprar un mercado para mandarle a mi mamá. And then I went and bought groceries for my mom. Mi mamá vivía en una ciudad que queda a 2 horas de donde yo estaba ahora. My mom lived 2 hours away from where I live now. Entonces yo monté, compré, hice un mercado con $20. And I got about $20 worth of groceries. Que podría ser, más o menos era arroz, aceite, rice, oil. ¿Pollo? Oil. Ah, oil, yo sí. Eso no, oil, okay. Pasta. Pasta. Yo dije, ¿yo hablé en inglés o tú? Yo, ¿pollo? Yo dije, eso está muy mexicano. ¡Pollo! Oil, sí, I'm sorry. Este, pasta. Pasta. Y junté $20 en dos bolsitas negras. And I got $20 in two little bags. Monté a mis hermanos en el autobús. And we got on the bus with my brothers. Y les dije, vayan. And I told them, go. Y denle a mi mamá un beso y un abrazo. Give my mom a hug and a big kiss. 2 horas y media después, later, mi mamá me llama llorando. My mom calls, mi amor, my love, mi vida, my life. Gracias por ese mercado. Thank you for that groceries. Pero como yo sé que las mamás son exageradas, I mean, because I know moms porque las mamás son exageradas. Because moms exaggerate. Una vez estaba en Costa Rica, I was in Costa Rica one y time, me dice una señora, lady, pastor, ore por mi bebé. Y dije, tráigalo, hermana. I said, bring him. Me trae un tipo de este tamaño. It was a dude this tall. Yo le dije, señora, ese señor que tiene barba, eso no es un bebé, señora. Es mi bebé, pastor. Like, no, he's my baby, pastor. Las mamás son exageradas. Mom's exaggerating. Entonces mi mamá me llama, so desde el teléfono de la vecina, from the neighbor's porque phone, su teléfono estaba cortado, porque su esposo cut, la había abandonado, porque no tenía recursos, pero su resources, fe estaba intacta. Ella sabía en quién había confiado. Y me llama y me dice, mi amor, gracias por este mercado. Bendigo tu vida. Saca el arroz. Yo me la imagino con el teléfono aquí, levantando el arroz como Rafiki, como el del Rey León. Bendice el arroz que trajo mi hijo. Y yo dije, mamá, por favor. Gracias por el aceite. Y yo decía, mamá, yo ya dije, esto se va a poner largo. De repente mi mamá dice, gracias por el queso Filadelfia que tanto me gusta. And I said, thank you for the Philadelphia cheese. Yo dije por dentro, said, yo no le envié queso Filadelfia. I didn't send her. Pero como cheese. Mi mamá muchas veces hablaba en fe, because sometimes my mom would speak in faith. Otro día le voy a contar los desayunos proféticos de mi mamá. I tell you the prophetic. Nos sentaba a la mesa foods we'd have y nos decía, café o jugo de naranja. She would say, coffee or orange juice. No había nada. There was nothing. Me decía, estoy profetizando. I said, I'm prophesying. Me decía, ¿qué está profetizando? I was like, mom, what are you prophesying? No tenemos comida. We don't have food. Y solo me decía, café o jugo de naranja. Coffee or orange juice. Yo decía, café, pero no tan caliente. Coffee, no había nada. Nothing. Mi mamá siempre fue una mujer de fe. Entonces cuando me decía, gracias por el queso, Filadelfia, yo decía, está hablando en fe. Luego dijo, uy, qué cantidad de carne me mandaste. Oh, thank you for all the meat you sent me. Y yo dije por dentro, no, yo no mandé carne. I said, I didn't send it. Y luego me dijo, oh, gracias, uy, qué cantidad de pollo me enviaste. Thank you all for all the chicken you sent me. Y yo le dije, mamá, ¿en serio? ¿Me estás hablando? Me dice, sí. She said, yes. Dice, cuando tú le mandes algo a tu mamá, she said, when you send something, no mandes el ticket. Don't send the receipt. Yo dije, mamá, yo no le mandé el ticket. I didn't send you the receipt. ¿Cuánto dice el ticket, mamá? How much does the receipt say? $500. She says, $500. Ese mercado no es de nosotros, I mamá. Said, mom, that's not our. Eso no es de nosotros. Said, mom, that's not ours. Y entonces, ¿de quién es? She said, who's in it? Le dije, no sé. I don't know. Yo no te mandé eso. I didn't send you. Dije, that. Mamá, pues me lo mandó el Señor. God sent it to me. Pues el Señor me lo mandó. God sent it to me. Y yo dije, mamá, ¿cuál Señor? I was like, mom, which... El Señor Dios me lo mandó. The Lord God sent it to me. Y me colgó el teléfono. And she hung up the phone.
Y yo me asusté. Oye, la historia es que cuando yo monto a mis hermanos al autobús, yo los monté y con dos bolsitas negras. Había una señora con 12 bolsas negras de un mercado para su negocio de comida. Cuando mis hermanos se bajan, el señor del autobús, enojado de ver que se bajaron en una zona no normal, that they got off in a zone that they normally, it wasn't normal, se enoja y baja todas las bolsas negras que encuentra. And he takes all the bags y mis hermanos dicen que las cuenta 1, 2, 3, 4, 14. He counted them all 14. Cierra la puerta y dice, nunca más lo vuelvo a traer. And he says, never again will I bring you. Y se va el señor. And the bus ahora yo mandé a mis hermanos con dos bolsas negras a la casa. I sent my brothers with two y black ahora bags. Vuelven mis hermanos con 14 bolsas negras a la casa. And they show up at the house with 14 sus amigos black los ayudaron. Bags. The friends had to que help aquí them. Mandó Diego. What did Diego send? Ahora, mi mamá comió 2 meses y medio con ese mercado. My mom was able to eat for 2.5 months with y fue that. La provisión de Dios para la vida de mi mamá. It was provision of God for my mom. 2 meses y medio después, 2.5 months later, apareció la dueña del mercado en la casa. The owner of the tocó la puerta. Of the groceries, knocked on the door. Dijo, and said, hola. She said, hello. ¿Habrá quedado algo? Did anything, was anything left over? Pero con hijos varones, but with, los know, hijos three varones, men, no. Se comen hasta los tenedores. We eat everything, even terribles. The forks, everything. No había nada. There was nothing. Pero mi mamá es una mujer de fe. But my mom was a le dijo, ven, siéntate. She said, come sit. Le contó su testimonio. She gave her testimony. No tenía luz. She didn't have no light. Tenía agua. They didn't have water. Delante de Dios. Dios es testigo de lo que le estoy diciendo. God is witness. Pero ella le dijo que ese mercado para ella había sido un testimonio. She said that grocery list was. Y le contó que su hijo le había mandado dos bolsas. And she said her son sent her two bags. Ella toda emocionada. And she was all emotional. Que ahora se habían comido 14 bolsas. And now they had 14 bags. Y le contó que su esposo la había abandonado. And she said her husband had la señora, the lady, su esposa también la había abandonado. Her husband had also left her. Pero tenía un negocio. But she had a business. Mi mamá le presentó a Jesús. My mom presented her to y en Jesus. La misma mesa la señora table, aceptó a Jesús. That woman accepted Christ. Se volvieron amigas. They became friends. Por 6 meses. For 6 months. Ella le enviaba un mercado a mi mamá todos los meses del mismo valor. She would send my mom that same value of groceries every ten month. Ten paz en medio de la tormenta. Have peace in the middle of the storm. Ten paz. Have peace. Tú no sabes qué está haciendo Dios. You don't know what God is doing. No te afanes. Don't grab a hold. No forces a Dios a ir por tu camino. Don't try to force God in es your que way. Si no es así, it's because if it's not like this, entonces no es. It's, then it's not. No. No. Quiero terminar diciéndoles. I want to finish with this. El principio número 3. Principle number 3. Busca a Dios por lo que Él es. Seek God for who He is. Y no por lo que te da. And not for what He gives no you. No puedes seguir buscando a Dios por lo que te da. You can't keep seeking God for what He gives you. Ah, es que si las cosas no salen bien, oh, if the things don't come out ¿para well, qué voy a la iglesia? Why do I go to church? ¿Y sabe qué es eso? Movernos por necesidad. And you know what's that? Just moving by necessity. Y si sigues moviéndote por necesidad, and if you just move by need, Dios nunca va a llenar esa necesidad. He will never fill that need. Porque sabe que el día que la llene, because He knows the day He fills it, te vas a ir. You're just going to leave. Prefiere tenerte ahí sentado. He would love you. He just wants to dependiendo keep you sitting. De Él. Depending on Him. Entonces, ese es un paso de madurez. That's a step of maturity. Decir, busco a Dios. To say, I'm going to es quien God. Me prospera. He's one who es prospers. Quien me sana. He's one who heals. Es quien me liberta. He's one who liberates me. No por lo que me da. Not by what He gives me. Es por lo que Él es. It's by who He is. Usted dirá, pero Diego, eso no es bíblico. But Diego, that's not biblical. Sí. Yes. Mateo 6:33. Matthew 6:33. El versículo que todos los cristianos decimos al revés. The one that all Christians say backwards. Pareciera que dijera, busca la añadidura. It's almost like it says, look for the blessings. Y luego, and then, si te queda tiempo, and if you have time, busca a Dios. Seek God. No es así. But it's not like busca that. A Dios. It says, seek God. Y las demás cosas serán añadidas. And everything else will be added on. Hoy te estoy diciendo algo. Today I'm telling you something. Aunque todo parece imposible, that everything seems impossible. ¿Qué tienes que hacer? What do you have to do? Confiar. You have to trust. Le has confiado a todo el mundo. You've trusted es más, le has confiado tus hijos a alguien que no conoces. You've trusted your children with somebody you don't ¿no? know. No. Suena fuerte esto. That's strong. Suena fuerte. It sounds strong. El mesero the waiter merece el 20% de tu propina. Deserves 20% of the tip. ¿Y Dios no merece el 10% de tus ganancias? And God doesn't deserve 10% of what you dime, earn. ¿Es tell absurdo me. Esto? Isn't this absurd? O sea, ¿a qué mesero se le da el 10? What waiter do you give 10%? Aquí cuando yo vengo a Estados Unidos me miran mal si le doy el 10. If I give them 10%, they look at me weird. Que en México sí se puede. In Mexico, no, can. Aquí toca el 18. Here, at least 18. Si el mesero que te atendió un momento. If that waiter that just attended a few moments. Merece el 18% de todo lo que consumiste. Deserves 18% of everything you consumed. ¿Por qué Dios no merece
tu honra. Why does not God deserve tus ganancias? The 10% of what you earn? Por eso la Biblia dice, that's why the Bible says, que la palabra de la cruz, that the word, es locura a los que se pierden, the word, pero para nosotros es poder, is power for us, porque nosotros entendemos los principios, because we understand así the principles. Funciona. That is how Jesús dijo, God works. El que quiere venir en pos de mí, God said, whoever wants to come in front of me, ¿qué dijo? What did he say? Niéguese a sí mismo. Deny yourself. Pero negarse a sí mismo no es bonito. But denying yourself is not wonderful. Sí. Oh yeah. Significa los gustos que tenías. The things you liked. Ya no más. No more. Ahora. Now. Enfoca todo. Focus everything. Amarme a mí. To love God. De eso se trata. That's what it's about. Esto no es para de sufrir. It's not. You're not going to stop suffering. ¿O sí? Oh yeah. No, ¿verdad? No. Esto parece que es venga a sufrir con propósito. It's come serve, suffer with purpose. Dice la Biblia, niéguese a sí mismo. The Bible says, deny yourself. Tome su cruz. Take your cross. Y sígame. And follow me. Y aquí. And here. Es donde duele. Is where it hurts. Donde cuesta. Where it costs. Le termino contando. I finish telling you with this. Que hace dos años, hace un año y medio. About a year and a half ago. A mi mamá le dio COVID. My mom got COVID. Esto que le conté, estos testimonios que le conté, these testimonies I'm telling you, pasaron hace más o menos unos 15 años. Were about 15 years ago. Luego Dios nos bendijo mucho a Evelyn y a mí. And then God has blessed Evelyn and I very Nuestra much. Nuestra música empezó a sonar en muchos lugares. Our music began to go in many places. Y Dios nos empezó a bendecir mucho. God started to bless Dios me permitió bendecir a mi mamá demasiado. The Lord was able to help me bless my mother. Y recuerdo la primera vez que salí en televisión en un canal que se llama Enlace. And first time I was on a TV station called Enlace. En ese tiempo era muy fuerte y cuando salí por primera vez, and when first time I was on TV, yo me sentía muy emocionado. I was very emotional. Yo esperaba que mi mamá se sintiera muy feliz de mí. I thought my mom was going to be excited and happy for me. Y ella me dijo, no sea bobo. And she said, hey, no es usted. Tone it down. It's es Dios en su vida. It's God in your life. No crea que es usted. Don't believe it's you. Y aunque me animaba, and even though she encouraged me, me decía, recuerda, she said, remember, no se trata de ti. It's not about you. No tiene que ver contigo. It has nothing to do with you. Así que ella siempre me animó, so con fe, caminando. Faith, cuando nos fuimos a México hace 7 años, we went to Mexico about 7 years ago, la noche antes de irme, the night before I left, la abracé. I hugged her. Y me dijo, ¿cuándo vas a volver a Colombia a vivir? And she said, when are you going to come back to Colombia to live? Y le dije, no más. No more. Dios nos llamó. God has called. Y sus palabras fueron. And her words were this. Yo sabía que Dios te había llamado para eso. I knew God had called you for that. Me duele, me dijo. It hurts, she said. Pero veías lo que Dios te mandó a hacer. But go and do what God's called you to do. Y fue un abrazo increíble. And it was an incredible hug. Ahora los primeros años haciendo iglesia fueron terribles. Now the first years doing church were terrible. Tenía más endemoniados. I had so many demon possessed. Muchos problemas. So many problems. ¿Por qué puede ser pastor si es muy joven? How can you be a pastor if so young? Viaja mucho. You travel too much. Se pone jeans rotos. You have ripped jeans. No se viste como un pastor. You don't dress like a pastor. Tantas cosas que decían. So many things that they would say. Y estábamos plantando iglesia de cero. And we were planting a church from zero. Pero yo había recordado esta palabra. But I had remembered this word. Que Dios me había hablado años atrás. Aunque parece imposible, confía, Diego. Agárrate de mi palabra. He said, grab a hold of my word. Y empezamos a ver la mano de Dios. And we began to see the hand of God. Y nuestro segundo hijo nació, mi primer hijo nació en Colombia. My first son was born in Colombia. Tengo un hijo de 10 años. He's 10 years old. Y otro de 6 que nació en Veracruz. And one 6 was born in Veracruz. Tengo un matrimonio de 14 años. We've been married for 14 years. Maravilloso. Incredible. Mi esposa es hija de pastor. My wife is a pastor's kid. Estamos enamorados totalmente. And we're in love totally. Hoy no está aquí. She's not here. Porque estaba predicando en otro lugar. Because she's preaching at another church. Pero ahorita nos vamos a ver para but comer. We'll see each other to eat. Y Dios nos ha sorprendido con una iglesia maravillosa. And God has surprised us with an incredible church. Pero hace un año y medio a mi mamá le dio COVID. A year and a half ago my mom got COVID. Y no dijo nada. And she didn't say anything. Mi mamá, imagínese, una mujer de este tamaño. She's a woman about this high. Morena. Dark. Brazos grandes. Big arms. Y no dijo nada. And she didn't say nothing. Yo estaba en México. I was in Mexico. Y mi hermano me llamó. My brother diciéndome called me. Que le costaba respirar. Hey, mom's having la llevaron hard al hospital. Breathing. They took her to the hospital. Estuvo una noche. She was there one night. Y luego de esa noche, in that night, un doctor amigo que tengo, a friend who is a doctor, me dijo, he si no la intubamos se muere. If we don't intubate her, she's gonna die. Y yo dije, pero no puede ser. And I said, no. Entonces,
Entonces, antes de la intubación, so I said, before the intubation, hacen una videollamada. Let's do a video. Ustedes vieron eso en la televisión. Eso fue una locura. You saw muchos de ustedes vivieron eso. Many of you lived through that. Entonces, la enfermera nos pone un teléfono. So then the yo estoy desde phone. México. I'm in Mexico. Mis hermanos están en Colombia. My brother's in Colombia. Y hacen una videollamada. And they do a video call. Dice la enfermera, puede ser la última llamada. And the nurse said it could be the last call. Y mientras nosotros todos estábamos destrozados y asustados, and while we were all scared and broken, ella tenía una sonrisa en su rostro. She was smiling so big. Y no, no hablaba. And she didn't speak. Su sonrisa me decía, her smile said, yo sé en quién he creído. I know in whom I've yo trusted. Sé. Mi mamá siempre dijo, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. And she said, whether we live or die, we're of the Lord. Y así que la entubaron. They intubated her. Y yo llamé a todos mis amigos, pastores y líderes, y a toda la gente que puse en mis redes sociales, a la gente que ha sido bendecida con mi música y las predicaciones, o que nos ha ofrendado a lo largo de los años, y les dije, quiero pedirles que oren por mi mamá. Y oramos, y todos los días la ponían boca abajo o boca arriba. Se llama pronación. They would just flip her back and forth. Y poco a poco iba mejorando. And she was getting better. Después de 7 días de estar entubada, after 7 days being intubated, la doctora me llamó y me dijo, the doctor called and said, mañana vamos a extubarla. Vamos a sacarle, vamos a volverla otra vez a la conciencia. We're going to bring her back to consciousness. Es increíble. It's incredible. El cambio. The change. Yo dije, la oración. The prayer. Y esa noche me llama la doctora. And that night the doctor calls me. Y me dice, su mamá acaba de sufrir un derrame. Has gone through y falleció. Has passed away. Cuando yo escuché eso, when I heard that, yo levanté mis manos al cielo y dije, I lifted my hands to heaven. Victoria. I said, victory. Llegó al lugar donde quería estar. She's where she wanted sea to que be. Vivamos, so whether we o sea live que muramos, or we die, somos del Señor. We are God's. Ahora, ¿por qué le digo eso? Why do I tell you this? Porque usted quizá nunca conozca a mi mamá. Because you will never get to know my mom. Nunca la va a ver. You're never going to see her. Pero usted está viendo, but you are seeing, un hombre, a man, que ha predicado alrededor del mundo, that's preached all over the world, que sus canciones han bendecido millones de personas, that his songs have blessed thousands of people. Y se lo digo de verdad. And I tell you, yeah, búsquelo en YouTube. You can find it on YouTube. Usted nunca conocerá a mi mamá. You will never know my mom. Pero está viendo el fruto. But you're seeing the fruit. De una mujer que un día le dijo a su hijo, the woman said one day to her son, no importa lo que quieras hacer, no matter, doesn't matter what you want to be, vas a servir a Dios. You're going to serve God. Hoy estoy aquí parado diciéndote, I am here standing telling you, Dios sí cumple su palabra. God can. Dios sí hace milagros. Will finish his word. Dios sí abre puertas. He does open doors. Él sabe lo que está haciendo. He knows what he's doing. Déjalo obrar. Let him work. Iglesia Betania. Church. Levanta tus manos. Lift up your hands. Quiero hablar vida. I want to Quiero speak profetizar. Life. I want to prophesy over you. Hoy hablo vida sobre tu vida. I speak life over Hoy hablo vida life. Sobre tu salud. I speak life over your health. Hoy hablo vida en el nombre de Jesús. I speak life in the name of Jesus. Sobre esa enfermedad over que te ha estado sickness robando la paz. That has been taking away your peace. Y hoy hablo sanidad sobre tu vida. And I speak healing over your Hoy life. Hablo sobre toda tristeza. I speak over sobre all toda worry, depresión. All over all depression. Sobre toda ansiedad. Over all anxiety. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y hoy hablo And I say, vida speak life por la sangre de Cristo. With the blood of Christ. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Puertas que estuvieron cerradas Doors that were closed se abrirán a tu favor. Will be open. Porque caminarás sobre la palabra de Dios. Because you will walk porque in the word honrarás of God. Al Señor. Because you will trust God. Porque te encargarás de que la iglesia avance, porque te encargarás de que se predique el evangelio. Hoy llamo las cosas que no son como si fuesen. Hoy hablo vida sobre los huesos secos. Hoy hablo vida sobre esta iglesia. We speak life over this church. Y florecerá. And say it will flourish. Florecerá. It will flourish. Y aunque tu principio ha sido pequeño, and even though your beginnings are small, tu estado siguiente será grande. Your next state will be great. Señor, hoy veo líderes. I see leaders. Hoy veo pastores de pastores. I see pastors of pastors. Hoy veo personas, Señor, que se levantan para predicar a Cristo. That will stand up to preach the gospel. Y hoy veo este lugar como un epicentro. And I see this place as the epicenter de tu presencia. Of your presence. Ellos no entienden lo que estoy orando. They're not understanding what I'm praying. Pero yo sé que un día volverán a ver esta grabación. They will see this recording. El favor del Señor, the favor of God, ha venido sobre esta casa. Has come over this house. Porque alguien oró en este lugar y dijo, because somebody prayed in this place and said, que mis generaciones te conozcan.
que these generations get Señor, to know. Lord, hoy convocamos today we, aquellos que no te conocen, we speak over those that al norte, know you, from north, al sur, to south, al oriente y al occidente de este lugar, west of this place, a que vengan, that they come, a que levantemos el nombre del Señor. Lift en este lugar, in this place, que haya alimento, pero no solo alimento, comida física, food, que haya pan, let there be bread, que haya vida, let there be life, que haya sanidad, let there be healing, Señor, Lord, las próximas semanas the next few weeks serán semanas will be weeks donde todo lo que está desorganizado where everything that's se empezará a organizar will be organized. Y hoy hablo vida we'll en el nombre de Jesús sobre sus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y avivamiento manda Señor, Espíritu Santo, fuego. Colócate sobre tus pies. Vamos, dilo. Come on, sing it. Tu poder, tú lo has hecho. Vamos, iglesia. Más, dígalo fuerte. Levanta tu voz, vamos iglesia, lift up your voice. Señor, Espíritu Santo, fuego de ti. Levanten sus manos, ahí donde están, lift up your hands right there, we're going to declare it, vamos a declarar. Tú lo has hecho antes, levante sus manos. Lift up your hands, vamos iglesia. Avivamiento, manda Señor, Espíritu con ella. What are you going to do with it? ¿La vas a guardar? Are you going to put it away? ¿Vas a volver a casa? Are you just going igual to go the same? ¿O vas a caminar sobre lo que Dios te está diciendo? Or are you going to walk over what God's giving Dios you? Te está diciendo hoy. God is telling you today. Aunque parece imposible, confía. Even though it looks impossible, trust. Confía en mis planes. Trust in my plans. Confía en mis planes. Trust in my plans. Confía en mis planes. Trust in my plans. Yo quiero pedirte un favor. I want to ask you for a favor. Que ores por nosotros. I want you to pray for us. Quiero pedir el favor al pastor Zain que ore por nosotros. ¿Por qué? Pastor Zain to pray. Why? Porque muchos de ustedes son de México. Many of you are from Mexico. La gente me pregunta, ¿por qué no se vino a Estados Unidos? And a lot of people tell me, why didn't you come to the U.S.? Dios me dio una palabra. God gave me a word. Avivamiento para mi país, He México. Said, revival for my country, Dios Mexico. Me dijo, Veracruz. He said, Veracruz. Es el primer lugar donde entró la colonización. Is where colonization first started. Dios nos dijo. God told us. Como entró la colonización. Just like colonization entrará started. El avivamiento. Revival will start y en vez de levantar altares a la muerte. And instead of lifting up altars to death. Vamos a levantar altares a Dios. We're going to lift up altars to God. El año pasado levantamos un altar para Dios. We lift up an altar to God. 4,000 personas en la ciudad. 4,000 people adorando al Señor. Worshiping God. Y este año en noviembre 26. And this year, November 26. Vamos a levantar otro altar. We're going to lift up another altar. Porque el Señor because God merece adoración. Deserves por eso no menosprecie la adoración en la iglesia. That's why I don't underestimate poderosa. The power of worship. It's powerful. No es el relleno. It's not the just no, filling. Es poderosa la it's adoración. Powerful. No son los instrumentos. It's not the instruments. Es adorar al Señor. It's worshiping God. Lo que hace que las cosas cambien. It's what makes things change. Y quiero impulsarlo a que ore por nosotros. I want you to, por mi I familia. Need to pray for me, my family. Somos misioneros en México. We're missionaries in Mexico. Y usted puede buscar y googlear, poner can, nuestro nombre en internet. You can find us on the internet on Google. O la iglesia, Revival Veracruz. Revival Veracruz. Cualquier plataforma. Or whatever platform. Y ahí va a encontrar lo que estamos haciendo. And you will find what we're doing there. Le estamos creyendo a Dios. We're believing in God. Quiero impulsarlo. I want to pray for nosotros. Pray for us. Y vaya a YouTube y escuche mis canciones. Right, go to YouTube and follow muchas canciones music, que lo van a impulsar a buscar a Dios. That will encourage you to keep seeking no se God. Trata de mí. It's not about me. Como un niño. As a kid. Muchas canciones. Yes. Y antes cuando viajaba llevábamos discos. Before when I travel we take discs. Pero hoy nadie compra discos. Nobody buys CDs now.
Hoy toda la música está en streaming. All the music y está toda en internet, it's gratis. Pero sí hemos traído unas playeras. But we brought some t-shirts. Que dicen, it's not about me, it's about Jesus. Sí, si no es de, es trata de mí, es de Jesús. Y yo quiero impulsarlo. And I want to si usted puede decirnos, if you can bless us, lleve una de estas playeras. Take one of these Están shirts. Muy bien hechas. They're well made. Y es la oportunidad de llevar el mensaje a otros. And it's the opportunity to take the message to y someone. Y bendíganos. And bless us. Son $25. It's $25. Si usted puede hacerlo, hágalo. See, if you can do it. Nos va a seguir permitiendo llegar a más personas. It will help us to keep reaching more people. Y yo sé que la próxima vez que yo les vea, and I know the next time I see you, escucharé buenas noticias de I will hear good news. Entonces quiero pedir el favor al pastor Zain que pueda orar por nosotros. Let's pray. Vamos a orar. Diego, párate aquí enfrente. Iglesia, extiende su mano hacia acá. Church, extend your hand. Vamos a orar por Pastor Diego, por su esposa, wife, por Revival Church, for Revival Church, por Veracruz. For Veracruz. Padre Santo, en este momento, in this moment, venimos delante de ti. We come before you, y levantamos, Señor, a la familia Rossi. And we lift up the Rossi family. Y sabemos que tú los has puesto ahí en esa ciudad. We know that you've placed them in that city, con un propósito. With a purpose. Y en este momento, Señor, and in this moment, yo declaro sobre esa iglesia, I declare upon that church, puertas que ellos nunca pensaban que se iban a abrir, doors open that they've never imagined before, que van a estar abiertas en este próximo año. That will be open this year. Yo hablo y declaro, I declare this, sobre esta iglesia. Upon this church, va a ser un lugar de restauración para la ciudad. Restauración física, physical restoration, restauración espiritual, spiritual restoration, restauración mental, mental restoration. Que gente va a venir a esta iglesia. People will come to this church, preguntando algo está sucediendo aquí. And they will ask, what's happening here? Y vos, todo lo que va a poder decir Diego es la presencia de Dios. And all he will be able to say is the presence of God. Yo declaro, Señor, finanzas como nunca. I declare finances like never bendición before. Como nunca. Blessing like never before. Favor como nunca en esa ciudad. Favor like never before in that y que city. Todas almas and all souls que no te conocen that don't know you, vengan a conocer al Rey de Reyes will come and meet the King of Kings, y levanten un altar al Rey de Reyes. And lift up an altar to the King of Kings. Declaramos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And the Holy Spirit. Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos fueron bendecidos con esa palabra? How many of you have been blessed by this word? Yo creo con todo mi corazón, I believe with all of my heart, que esto fue una cita divina para alguien. That this was a divine appointment for someone. Tómela. Take it. No la guarde. Don't just keep it. Camine en su palabra. And walk in his word. Es un tiempo nuevo. It's a new season. Vamos a orar para ser despedidos. Let's pray. Y afuera está Café Betania abierto. We have Café Betania. Si quiere conocer al Pastor Diego Rossi, va a estar allá atrás. If you want to meet Pastor Diego Rossi, he's going to be outside at the table. Es un tiempo nuevo, iglesia. It's a new time, church. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. Y recibimos esta palabra. And we receive this word. Y caminamos en esta palabra. And we walk in this word. Y nos agarramos de ti. And we grab a hold of you. En este tiempo nuevo. In this new time. Queremos caminar por fe y caminar en tu palabra. Bendice cada hogar, cada persona en este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Somos despedidos. Dios me los bendiga. To be in community.
this is your first time or your second time, in front of you there's a connection card. If you can fill it out, we want this to be your community, to walk together. And then there's a connection center outside. We have a gift for you if it's your first time. And go turn it into someone in the back. That card is a way of a communication. So if you have a need, prayer, whatever your need, we're here to pray with you. We are here because we were created to walk together. All those online, thank you for connecting. And thank you for being here with us. Second announcement. Next Sunday. Connections group is next Sunday. So the groups are going to be out in the lobby. The leaders. And it's a way to be in a community. And as your pastor, I want to say this. A lot of people say, I want a service during the week. We want it during the week. Well, here it is. Why do we make connection groups? Because it's connecting one-on-one. And it's connecting with God. So next Sunday, don't miss out. We're going to be out in the lobby. We're going to be registering. Every person who registers for a group, you're going to receive something, a gift. Because we want to motivate you. Let's not let Sunday be the only day we connect with God. Groups is a way to meet new people and stay connected. So I want you to go ahead and look at your neighbor. The one you like more, because you have one on each side. And tell them you were created to be a community. Amen. We thank God for what He's doing in our church, our community. I think in this region. We're singing revival. I think the next revival in the United States comes through the community. Comes through the community. People who look for God. Who are hungry for God. And I invite you to join that community. Giving. All you see around you, all we're doing is for the glory of God. And I want you to, in your heart, be able to give to God's. I have a pastor friend. This in one of his messages.
have is yours. And everything that comes out of us. So at this moment, we give to you in obedience, the joy, recognizing that you're the one that